Hola familia, bienvenido nuevamente a este tu canal. Vamos rápidamente a revisar el cierre de mercado, muchachos. ¿Cómo estamos cerrando? Pues en un mercado irracional e impredecible, completamente dándose la vuelta. Como puedes ver acá en pantalla, mercado mixto, ni parecer como lo teníamos a primera hora. El que sí estaba saltando a primera hora y que se mantuvo así fue el sector de los semiconductores. Ok, se mantuvo todo el día en verdecito y el resto estamos terminando así después de las palabras de Jerome Powell, que no se ha tomado una decisión para subir los tipos de intereses, como el mercado está asumiendo 0.50. Ok, si revisamos el barómetro, esto está cambiante. En unas horas del día, esto estuvo alcanzando más del 90% de probabilidades de subir 0.50. En este momento la tenemos 77,1% de probabilidades. Y de 0.25, 22,9, esto va a ir cambiando. Y los intereses se van a subir dependiendo de cómo salgan los próximos datos el viernes, los datos de empleo que van a ser muy importantes en el sector de gobierno. Hoy tuvimos los datos del sector privado que salieron sobre las estimaciones. También tuvimos las ofertas de empleo que salieron sobre las estimaciones, que nos están indicando que tenemos una fuerza laboral muy fuerte. La próxima semana también tenemos datos muy importantes, los datos de inflación, los datos del CPI, los datos del PPI. Dependiendo de cómo salgan estos datos, la Reserva Federal va a tomar una decisión. ¿Va a 0.50 o 0.25? Si vemos que el mercado laboral el viernes sale, por lo menos las estimaciones, por debajo de las estimaciones, vas a ver este numerito cambiar y va a saltar nuevamente 0.25. Si la próxima semana los datos de inflación que estamos recibiendo salen por debajo de las estimaciones, esto va a dar vuelta también y va a agarrar fuerza 0.25 nuevamente y el 0.50 va a ir bajando. En este momento es lo que dijo Jerome Powell, por eso el mercado está asumiendo que posiblemente, ok, esto es de probabilidades de que se vaya a 0.50 para la reunión de marzo. Veremos a ver qué sucede, ok. Mientras tanto, muchachos, terminamos mercados planos, ¿ok? Porque a la hora de las 2, 1 de la tarde, estábamos cayendo más que todo el Dow Jones cayendo con mucha fuerza. También las tecnológicas del Nasdaq, tanto el S&P 500 como el Nasdaq, terminaron positivos el día de hoy. Solo el que terminó un poco negativo fue el Dow Jones. Vamos a ir a pasar a revisar las gráficas. ¿Cómo cerramos el día de hoy los índices, muchachos? Y también vamos a pasar a revisar ciertas noticias. ¿Okay? Vamos a los gráficos de una. Vamos a ver acá en pantalla al S&P 500. Cuando quite esto, que lo tenemos ahí cerrando en una vela de indecisión, penetró a primera hora la 110, que vino a tocar el movimiento de los 3.972, movimiento hacia abajo y que sigue estando, es a la 200 o por debajo de la 200, tocando el 61 de Fibonacci, que nos sirva como un soporte. Pero sí hay que tener claro una cosa, muchachos. Las cosas afuera no están bien. La economía afuera no está para nada bien en este momento. Si revisamos, el Producto Interno Bruto está cayendo. Hay que tener cuidado. Vienen más subidas de tipos de intereses. Posiblemente entremos en una recesión este año. Como te lo dije en el segundo video, 2024 quizás es poco probable que se haga oficial una recesión porque vamos a entrar en un año electoral y no le conviene, okay, al gobierno que se haga oficial una recesión teniendo unas elecciones a la vuelta de la esquina. Si se va a dar una recesión, posiblemente sea este año 2023. Debemos estar preparados, y te lo vengo diciendo desde ya varios meses, preparémonos por cualquier cosa, como Alex, ahorrando lo más que se pueda, ¿ok? Recortando gastos como están haciendo muchas compañías, porque cualquier cosa se puede venir. A la Reserva Federal se le puede ir la mano con la subida de los tipos de intereses y puede provocar no una recesión leve técnica como ellos lo están mencionando, sino que se puede ir un poquito a alargar. Porque esto ya lo vimos con la inflación que nos contaron el cuentecito de que esto era transitorio. Y mira hasta dónde hemos llegado en este momento, que hay probabilidades de subir los tipos de intereses hasta el 6%, como lo dijo BlackRock el día de hoy a primera hora. Así que prepárate, ¿ok? Prepárate, protege tus inversiones con suficiente capital a esperar retroceso. Si llega, estás preparado. Si no llega, el dinero no te va a estorbar ahí tenerlo en el broker. Okay, no te va a estorbar, sino que lo que vamos a ir a buscar son oportunidades. Pero prepárate. Okay, te lo vengo diciendo muchísimos meses atrás. A veces miramos que las cosas están bien, dices tú, no, en mi trabajo están consiguiendo o están contratando personal. Lo estamos viendo, los números
de empleo que estamos recibiendo están saliendo demasiados extendidos, demasiados calientes. Significa que hay mucho trabajo allá afuera, pero esto se puede acabar tarde o temprano. Preparémonos, las cosas afuera no están bien. No se te olvide que tenemos a China ahí, no se te olvide que tenemos algunos problemas en la cadena de suministro aún por lo que está pasando entre Rusia con Ucrania, o alguna otra cosa puede pasar a nivel mundial que no tiene nada que ver con nosotros acá, pero que nos afecta, ¿ok? Económicamente y en los mercados. Cualquier noticia que moleste a nivel global también va a molestar a los mercados y debemos de estar preparados, los involucre o no. Siempre debemos de estar preparados para cualquier cosa, siempre te lo hemos mencionado. No porque solo el mercado tuvo un pequeño rebote ahora y dice, uy, las cosas están buenas. No, te lo hemos mencionado. Este movimiento que estamos viendo en el mercado tiene fuerza alcista, tiene presión alcista este movimiento, a pesar de estos retrocesos, y te lo contamos el día de ayer. A pesar, y lo bueno que hemos hecho es que no hemos perdido la 200, pero que no se te olvide que los problemas continúan allá afuera. No solo porque vengamos a buscar el doble techo, no solo porque vengamos a tocar los 4.300, significa que ya se acabaron los problemas y que nos vamos hasta la nube. No, ok, hay que poner los pies sobre la tierra. Las cosas no están bien allá afuera. Las economías no están buenas. Lo mencionó Walmart, lo mencionó Target, todos los minoristas lo han mencionado, que ven un 2023 difícil. Están poniendo las guías por debajo de las estimaciones. Los consumidores están comprando lo que nosotros solo necesitamos. Sí, hay ciertos compradores que como tienen la capacidad y tienen billetes, siguen comprando carros, muebles, etcétera, etcétera. Pero aquel que vive cheque a cheque, el que gana el salario mínimo, tiene que estar trabajando en uno o dos trabajos para cubrir sus gastos o están utilizando la tarjeta de crédito endeudándose más. ¿Ok? Porque no todos tienen la capacidad allá afuera para cubrir todos sus gastos en este momento con la inflación que tenemos presente. Otra cosa que se le preguntó a Jerome Powell y quería que le hicieran la pregunta, y se la hicieron, lo apuntamos acá. Se la hizo la senadora Presley. Exactamente la pregunta que nosotros queríamos que le hicieran se le hizo. ¿Ustedes ven una pausa o cuándo piensas poner pausa a la subida de los tipos de intereses? Jerome Powell dijo, no te puedo dar esa respuesta en este momento porque es una pregunta muy seria en este momento decir que nosotros vamos a poner una pausa en la subida de los tipos de intereses. Entonces vas a provocar una reacción con quemando muchos puestos de trabajo, dice, nosotros no estamos viendo una recesión y el objetivo de nosotros no es llevar la economía a una recesión. En estos momentos, los indicadores económicos no representan una recesión, textualmente como lo dijo Jerome Powell el día de hoy frente a la Cámara de Representantes. Así es que muchachos, no habló de pausa como la que ha mencionado Waller y la que ha mencionado Bostic la semana pasada. Él no ve pausa en asumir los tipos de interés y dice que no es momento para hablar de pausa, que es una pregunta muy, muy seria en estos momentos para estar hablando de detener a subir los tipos de interés. Vamos a ver, muchachos, ¿ok? Vamos a ver qué nos depara esto. Lo que sí sabemos es que nos vamos a preparar, ¿ok? Nos vamos a preparar con suficiente cash porque es la única manera de protegernos acá. Y siempre te he dicho, si tú puedes eliminar una deuda de las que tienes, empecemos. A veces te recomiendan los analistas o los economistas empezar por las deudas más grandes, ¿no? El pago de la bola de nieve, conocido de esto, ¿ok? Hay otros que te van a recomendar empezar por las pequeñas y dejarlas grandes, o empezar por aquellas que te cobran más intereses, empezar a pagar las tarjetas de crédito, hipotecas, carros, si tenemos, si podemos, paguemos la totalidad del carro, si tienes la capacidad, ¿eh? Porque tampoco te vas a quedar sin plata, tampoco vas a acabar tus ahorros y acabarlos todos, no. Recordemos que debemos de tener un fondo de emergencia y ese fondo de emergencia no se toca, ni lo pones a invertir, ¿ok? No lo pones a invertir, no vas a poner dinero de tu papá, de tu mamá, de tu esposa, de tu esposo que necesita a ponerlo a invertir porque es un error que vamos a hacer. ¿Qué pasa si tú compras, por ejemplo, pegadito la 200 y dices tú, uy, mira, buena zona para pegarle, ¿no? Al SP500 a partir de los 3.942. ¿Qué sucede si nosotros caemos acá y nos quedamos rangueando ahí abajito y tú compraste ahí arribita y tú necesitas el dinero? ¿Qué vas a hacer? Regalar tu plata porque vas a vender en pérdida porque lo necesitas. Dinero que nosotros estamos poniendo en bolsa es dinero que tú no necesitas, muchacho. ¿Ok? Para largo tiempo.
un año, 2 años, 3 años, 5 años, dinero que tienes en el banco ahí abandonado, que solo te está ganando unos cuantos centavos al año, ese dinero es que estamos poniendo a trabajar acá. Y una de las mejores maneras de preservar tu capital y incrementarlo es manteniéndote invertido en este momento. Y te he dicho ayer, sé parte de esta historia, porque esto no lo vamos a volver a vivir por mucho tiempo. ¿Ok? Si podemos, tenemos la capacidad, eliminemos gastos, porque estamos a las puertas, posiblemente, lo vamos a poner entre comillas, en una recesión y no sabemos qué tan severa podría ser. Y lo primero que podemos perder, a pesar de que tengamos un mercado laboral fuerte, va a ser nuestro empleo. Si tú no tienes problemas o no vas a tener problemas, si entramos en una recesión y vas a continuar con tu trabajo, podemos seguir invirtiendo, sí, pero lo vas a hacer de una forma más cuidadosamente. ¿Ok? Y es ahí, en las recesiones, en las crisis, en los problemas, donde la gente se hace de billetes. Lastimosamente es así y así funciona el negocio. ¿Ok? En las crisis es donde se hace más billete. En las crisis los millonarios se hacen más millonarios porque conocen el movimiento del mercado. Y el pobre o el nuevo, el que se quiere hacer millonario de la noche a la mañana, ese se desespera, no tiene paciencia, compra ahora pensando ganar mañana. Y como esto no funciona así, dice, esto no sirve, me voy. Y los que conocen el movimiento del mercado se quedan porque lo conocen y ellos no se afligen. O no les da el cagómetro, que está de moda esta palabrita, allá afuera, muchachos, cuando esto está retrocediendo, sino que se alegran a buscar compañías de calidad para tener en el portafolio y incrementar. Y como saben que a largo plazo esto se va a recuperar, porque ningún problema dura para siempre, ninguna crisis dura para siempre, que se puede alargar en tiempo, sí, pero no va a durar para toda la vida. ¿Ok? Porque aquí el que sale perdiendo es el que se desespera, el que se quiere hacer millonario de hoy para mañana, ese está equivocado. O que empezó a invertir en la bolsa pensando que va a ganar todos los días, siempre te lo hemos dicho. Algunas veces vamos a ganar billetes, muy buen billete, pero a veces también vamos a perder. Pero esa pérdida, ¿ok? La vas a tener, vamos a ponerle entre comillas, si tú vendes. Si no vendes, ese activo financiero se puede revalorizar y darte muy buena ganancia después. Por eso estamos operando por zonas. Ok, no solo entramos a lo loco. Ok, el que dice que la bolsa no sirve es el que se mete allá arribita, el que compra al revés, el que compra arriba y vende abajo. Nosotros lo hacemos diferente, ¿no? Entramos abajo, salimos arriba, pero con paciencia, porque esto se mueve lento. Ok, esto no es lotería, muchachos. Esto se mueve lento. Renta variable que se mueve hacia abajo y hacia arriba. Y no siempre vamos a ganar. Pero lo que vamos buscando son zonas importantes para agarrar compañías muy buenas. Aquel que compró acá el S&P 500 la hizo. Aquel que compró el S&P 500 acá la hizo. Aquel que compró acá este movimiento la hizo. Aquel que compró este movimiento y este rebote lo aprovechó, sacó ganancias. ¿Ok? Porque compramos y sacamos ganancias al mismo tiempo. Porque no solo compro acá y me quedo viendo que suba y no tengo plata para seguir comprando y el mercado viene nuevamente, estamos en una recesión. Y viene a buscar el doble piso y tú no tienes billetes para comprar porque ya te lo acabaste en este movimiento a la 200, te lo acabaste en este movimiento. Tenemos un movimiento acá a la 200, tenemos otro movimiento acá, este doble piso, tenemos otro movimiento acá y tenemos otro movimiento acá. Escalonado, muchachos, y este movimiento es pequeño, este movimiento va un poquito más fuerte, este va un poquito más fuerte que hiciste acá y este va más fuerte que todos los que hiciste acá. Y cuando esto empiece a levantar, lo que vamos a dejar en nuestro portafolio va a ser esto, y esto lo vamos a ir sacando gradualmente. Si quieres ir sacando ganancias, sacando profit, y así es que lo hacemos. Por eso vamos comprando, por eso tú dices, ¿y esto es como compran todos los días? Porque nosotros sacamos ganancias y tampoco compramos todos los días, solo cuando vemos una entrada que a nosotros realmente nos gusta. ¿Ok? Porque no puedes estar comprando todos los días porque te vas a quedar sin plata. Pero sacas ganancias para seguir operando los mercados, porque si no, ¿cómo vas a operar los mercados? Si tú no sacas billete, al menos, que siempre lo menciono, que tengas una fuente que siempre te dé billete, 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 y no te preocupe nada, estás comprando, comprando y comprando y comprando. Es la única manera. Pero aquellos que somos pobres, que rotamos el portafolio, que no somos multimillonarios, ¿ok? Rotamos. Sacamos de donde estamos ganando, compañías que nos están dando muy buenos rendimientos, que es que están presentando muy buenos opciones, y lo llevamos para las compañías
que nos están dando oportunidades, que no se mueven, que son lentas ahí, que están aburridas en este momento, por ahora. Por eso vamos para largo plazo. No te desesperes, no decir, no es que esto no sirve, y la vendas y puff, se va para arriba nuevamente la acción. ¿Ok? No nos equivoquemos con este movimiento que está haciendo el mercado. El mercado es muy traicionero. Esto puede venir a tocar acá. Mira, si los datos, todos los datos, camaradas, si bien, mañana tenemos solo un dato que son las nóminas de desempleo. Es el único dato que tenemos para mañana. Pero el viernes tenemos un dato muy importante que si sale caliente, esto puede caer. Pero si sale frío, ¿ok? Que va a salir por debajo de esos 500 mil, posiblemente, y el mercado quizás le va a gustar porque dice, mira, se crearon menos que enero, es lo que va a decir. Se crearon menos puestos de trabajo lo que se crearon en enero, en febrero. Y lo que hace el mercado, chuf, a subir, y vamos a tener posiblemente un viernes en verde, como el de la semana pasada. Todo es posible acá. Acá nada está escrito en piedra. Y si ves alguna posibilidad, alguna oportunidad en cierta compañía de calidad fuera, aprovechémosla. Como repito, son momentos que no los vamos a volver a vivir por muy largo tiempo. Y estas inversiones que hiciste esto acá, quizás van a ser las mejores que vamos a hacer en estos tiempos, estos movimientos. ¿Qué quiero yo que haga el mercado? Mira, yo estoy buscando oportunidades, me gustaría que viniera a hacer el doble piso. Porque ya sabemos dónde está el doble piso. ¿Que lo va a venir a hacer? No. Ayer te puse, te dije, te comenté de un artículo que estábamos leyendo de la historia del SP500, que de los años 50, mientras nosotros venimos de un mercado bajista, porque este era un mercado bajista, estamos recuperándonos, aún seguimos un mercado bajista, ¿ok? Tenemos que pasar el 20% nuevamente, 22% hacia arriba, para estar empezando a hablar nuevamente de un cambio de tendencia de un mercado alcista. Gráficamente aquí tenemos un mercado alcista, porque tenemos la 20, la 50, la 110 y la 200. ¿Ok? Pero esto puede ser, como dicen muchos analistas allá afuera de los principales bancos, que esto es un impulso de un mercado bajista, pero para seguir cayendo. Por eso nosotros estamos sacando ganancias. Pero estamos sacando ganancias, pero no saliendo completamente del mercado. Porque nosotros no somos brujos, ni adivinamos el movimiento del mercado, ni tampoco pretendemos adivinar el movimiento del mercado. ¿Ok? Porque esto lo puedes tener acá, mañana lo puedes tener a los 4.300 o lo puedes tener acá bajito. Porque esto se mueve así, muchachos. Lo único que nosotros vamos a ir a hacer es ver si tenemos oportunidades. Como repito, no vas a comprar todos los días. Nosotros siempre mencionamos esto se ve atractivo, pero si tú ya compraste ahí, ya no haces nada. Lo único que acompañas es el movimiento. Lo único que estás esperando es otra oportunidad más abajo para incrementar posiciones y hacer cosabres. Porque repito, no vamos a comprar todos los días. Y el mercado tampoco nos da oportunidades todos los días. A pesar de que hemos retrocedido, algunas compañías no nos están dando oportunidades. Están llegando a unos puntos de trading o oportunidades que estamos haciendo de entrada y salida, pero que digo, una zona muy atractiva para acumular esta compañía, no, ya la dieron y espero que estemos dentro. Lo único que estamos haciendo es aprovechando los retrocesos. Por ejemplo, acá que tenemos el SP500 pegadito a la 200 y en el impulso estamos sacando ganancias, al menos que tú quieras llevar este movimiento para largo plazo. Y cuando venga a buscar los puntos o las zonas que tenemos, vamos a ir incrementando posiciones. ¿Ok? Cuando el mercado cae de familia, no se le tiene miedo, se le tiene respeto y cautela siempre. Esto ya lo hemos aprendido. Y tener paciencia es lo más importante. Como repito, aquí el que sale a la carrera del mercado es el que quiere hacerse millonario de la noche a la mañana o el que quiere hacer dinero fácil. ¿Ok? Y no vamos a ganar todos los días. Algunos movimientos te van a salir buenos, te vas a sentir, uff, el mejor. Soy el mejor inversor, el mejor trading. El mercado te va a dar a veces algunas cachetadas que después las vas a sentir muy fuertes. ¿Ok? Los nuevos, por favor, aprendamos al movimiento del mercado. Estos impulsos y retrocesos, que no se nos olvide, ¿ok? Impulsos, retrocesos. Nosotros entramos en los retrocesos, en los soportes, salimos en las resistencias, pero buscando muy bien y haciendo análisis fundamental de las compañías, ¿ok? Que es muy importante, porque el análisis fundamental nos ayuda a entender el qué y el cómo de una compañía. Y el análisis técnico que hacemos acá te ayuda
el cuándo vamos a comprar o cuándo vamos a vender. Pero ya existe tu análisis fundamental de una compañía. ¿Ok? Eso nos ayuda los dos análisis allá afuera. Que no se te olvide, fundamental nos ayuda a entender el qué y el cómo. Y el análisis técnico, el cuándo vamos a operar los mercados y cuándo vamos a salir. Muy importante. ¿Ok? Nosotros nos vamos fijando en el valor, en el fair value también de las compañías, porque se supone que es el precio objetivo, el precio justo que deberíamos de estar pagando por una compañía. ¿Ok? Si está sobre su fair value, para mí es una compañía que está sobrevalorada. ¿Ok? Una compañía que está sobrevalorada, porque el fair value es si la compañía vende todo hasta el último papel que tiene el precio. Porque si viene un comprador, si ve crecimiento en la compañía y ve que es una compañía muy interesante, como por ejemplo Microsoft pagó por Activision un precio que dijiste tú, esto compró demasiado, ¿no? O por Figma, lo que acaba de pagar también Adobe, dijiste tú, estos pagaron demasiado. Pero ellos ven el potencial de la compañía a largo plazo. Pero la mayoría de compradores te van a comprar cerca del fair value o a fair value de la compañía. Por acción te dice, mira, yo te compro esto y te lo compro al precio porque ellos ya revisaron, okay, el crecimiento de la compañía, hicieron su propio análisis y revisaron el fair value y dice, mira, este es fair value, lo vamos a comprar. Pero si ven crecimiento, te dice, no, te dan un poco más como estas compañías han estado pagando por estas. Y dices tú, uy, estos pagaron demasiado plata por estas compañías, pero es que están viendo el crecimiento de esa misma a largo plazo. ¿Ok? Si tú operas con el valor intrínseco y te gusta operar con el valor intrínseco, pues adelante. ¿Ok? Adelante. Porque esto se va manejando el tipo de crecimiento que tú estás viendo. Estos numeritos los vas cambiando, pones un 5%, un 10%, te va a ir cambiando el valor intrínseco, pero el valor del fair value se considera el análisis que se hace, el crecimiento que tiene la compañía con los activos que tiene ya la compañía y entre otros muchos valores allá afuera. Por eso se toma en consideración el fair value, ¿ok? Yo en el valor intrínseco casi no me estoy fijando en ciertas compañías, para ciertas sí, para otras no, más que todo para las tecnológicas, para las grandes. Esas si llegan a un punto que a mí me gusta, digo, está en una compañía de crecimiento que va para largo plazo, entonces le doy, ¿ok? Porque veo el crecimiento de la compañía y el sector donde está y el mercado que tiene, la venta, el tipo de producto que tiene la compañía y por eso nos gusta, ¿ok? El grupito que te damos al principio, ¿por qué las tenemos siempre al principio? ¿Por qué siempre te las traigo en los videos? Porque son los motores de los mercados allá afuera, son los motores, ¿ok? Así que seguimos, muchachos. No quiero hacer un video tan largo. Más que todo, acá fue de reflexión el día de hoy. Porque los retrocesos, a pesar de que estamos cerrando positivo, se dio la vuelta el mercado, no significa que los problemas ya se acabaron. No significa que se acabaron. ¿Ok? Las subidas tipo de intereses van a continuar. La inflación ahí la tenemos, arriesgada por todos lados de la economía. La economía empieza a estancarse. Ok, podemos entrar en una recesión, debemos de estar preparados por cualquier cosa. Tenemos ahí el dólar cerrando a los 105, en una vela de decisión, pero fuerte. Esto es otro problema, mira. Esto nos indica recesión automáticamente y cada vez se está hundiendo más. Se está hundiendo más, como te lo dije en el segundo video, en el inframundo. Tenemos los bonos de 10 años a partir de los 3,99, demasiado elevado. Ok, si esto sigue subiendo, el de 2 y de 10 años, mira este 5,07, mira esto, haciendo nuevo all time high allá arriba. Mañana esto lo podemos tener a los 5,10, 5,9 si sigue subiendo. Si esto ves que retrocede a, por lo menos a los 4,85, vas a ver un movimiento algo sostenido en nuestras acciones. Pero si esto sigue subiendo, este es un problema. Este es un problema. Si los bonos siguen subiendo, nuestras acciones van a seguir viendo dolor o vas a seguir viendo los mercados planos. Este es el problema. Mientras esto se mantenga fuerte, mientras esto se mantenga fuerte, vamos a seguir viendo sangre allá afuera nosotros en el mercado. ¿Ok? Vamos a repasar, muchachos, ciertas compañías. No vamos a ver muchas compañías el día de hoy, solo vamos a ver unas cuantas, ¿ok? Que se han estado moviendo. Vamos a empezar con UNFI. UNFI, muchachos, mira la caída que tuvo esto. Los no fueron muy buenos, las proyecciones tampoco fueron buenas. Me gustan estas caídas, ¿eh? Si alguien agarró este movimiento a partir de los 26, uff, mira esto.
Y a los 29, fíjate que no se ve nada mal. Mañana puede seguir retrocediendo, ¿eh? Mañana puede venir a tocar los 28, pero fíjate que no se ve nada mal. Un pequeño rebote ahí. Déjame revisar el precio 2020 antes de enfermedad donde teníamos a esta compañía. 2020 antes de enfermedad. Uf, esto lo teníamos acá bajito, muchachos. 2019. Aquí estábamos en el 2020. Uy, no, muchachos. Estábamos más abajo. Esto puede caer más, ¿eh? Esto puede venir a buscar los $20, ¿eh? Puede venir a buscar los $20. Un movimiento de rebote podría ser por lo menos a los 33, por lo menos a los 37, $35. Esto va a ser de entrada y salida, porque gráficamente esto no nos gusta. ¿Ok? Vamos a ver. Si te gusta ahí este movimiento, puede venir a tocar también los 19, venir a buscar los 16. Sería una muy buena zona. Esto es por un posible rebote. ¿Ok? Y es un rebote. Tenemos un volumen de parada acá, ¿eh? Tenemos un volumen importante de parada. Símbolo en la bolsa UNFI. United Natural Food. ¿Ok? La tenemos ahí. Malos earnings, malas proyecciones, una caída de un 28% que tuvo el día de hoy, casi se acercó el 30% de corrección. Si alguien agarró ese movimiento, a mí me gusta cuando las compañías caen así con mucha fuerza para un posible rebote, porque siempre viene un rebote. Otra que no le fue bien a sus earnings fue a Brown-Forman Inc. Ok, símbolo en la bolsa FB.A. La tenemos a partir de los 63. Movimiento que me gustaría que hiciera esta compañía a partir de los 58. Revisamos gráfica semanal como la tenemos. Pegadita a los 200, movimiento técnico. El problema es que la penetró, pero la volvió a recuperar. Movimiento técnico a partir de los 62 fue un posible rebote, pero demasiado extendida también después de 2020. El fondo de 2020, ok, estamos tocando los precios de 2020 en los altos años donde lo teníamos, antes de enfermedad, ya en febrero, enero de 2020, a partir de los 62. No sé si te gusta ahí para poder hacer un movimiento de rebote. También vamos a revisar, muchachos. Otra compañía que subió ahora como loco fue Diversified Holding. ¿Por qué está subiendo esto? Porque está en conversaciones o se va a vender esta compañía, ¿ok? La piensa comprar Solenis, se llama la compañía que quiere comprar esto. Recordemos que esta es la compañía matriz de los jabones Dove, ¿ok? Entre otros productos allá afuera. Esto, ¿ok? La tenemos a partir de los 8.18. No la puedes ver ahí. Aquí se ve, mira. Aquí se ve el movimiento que tenemos. Acá, si compraste este movimiento pegado a las 50 o compraste a partir de los $4, acá se saca ganancia. Porque cada vez cuando sale una noticia que alguna compañía se va a vender o que la están comprando, esto sube así. Y la que está comprando cae. ¿Ok? Como en este momento tenemos por Pfizer. A Pfizer que quiere comprar a Ciagen. Entonces está cayendo, y la que ha subido es Ciagen, y la que compra está cayendo, es normal. ¿Ok? Ahí está, muchachos. Si alguien tiene esta compañía, los 8 con 18, ahí saca ganancias, saca profit. Si lo operaste acá en este movimiento, pedito la 50, pedito la 20, o esta zonita acá que fue interesante, a partir de los 4 con 14. Si alguien la tiene, saquemos ganancia. ¿Ok? A la que le fue muy bien el día de ayer fue a Dix. Y esto sigue subiendo. Esto sigue subiendo. ¿Ok? La tenemos acá, muy buenos earnings, muy buenas proyecciones. La tenemos a partir de los 149. Le están elevando el precio objetivo también. Entonces ahí vamos a sacar ganancia a partir de los 149. Tenemos también que estamos vigilando a ICSI. ¿Ok? ICSI que empieza a retroceder. Vamos a ver si nos da un movimiento ICSI interesante para poderla agarrar. La tenemos a partir de los 113. Miren la caída. Movimiento técnico nos dio ICSI. Esto lo habíamos mencionado anteriormente porque ya la habíamos analizado ICSI en el pasado, que cualquier movimiento a la 200 por debajo de los 200 a partir de los 113 es una zona técnica por un posible rebote. La mejor me gustaría acá, a partir de los 88. Esto es entradita técnica, entradita libro, pegadito a la 200. Revisamos gráfica semanal que concuerda también con las 50. Son movimientos de libro. ¿Ok? Esto está en una compresión entre las 50. Vamos a buscar la parte alta de la compresión, pegadito a la 20 para sacar algo de ganancia. Ese movimiento no se ve nada mal, ¿eh? Este movimiento a la 200, si alguien lo hizo en ICSI, no lo veo para nada mal. ¿Ok? Emphasis Energy también hemos estado vigilando muy de cerca. Te lo mencionamos acá por debajo de los $200, 198. Si alguien agarró este movimiento, pegadito a las 50, sacamos algo, al menos que tú quieras esto para largo plazo. Electronic Arts también interesante. ¿Ok? A partir de los 109, una zona muy buena. A partir de los 112, si vamos para largo plazo, yo no la veo nada mal. Para mí, yo no la veo nada mal. ¿Ok?
Vamos a revisar Coinbase también. Coinbase está lanzando la billetera para negocios. Te vamos a poner acá la noticia. Acá la tenemos, muchachos. Coinbase anual como servicio para empresas. ¿Ok? Y está eliminando una cripto. ¿Ok? El nombre de la cripto se me escapó, pero estaba eliminando también una cripto de su plataforma. ¿Ok? Déjame buscarla porque no me gusta dejar nada a medias, muchachos. Déjame buscar esa noticia. Aquí la tenemos, muchachos. Coinbase elimina el token de Stargate, ¿ok? Finance, antes de la migración B2, ¿ok? Eliminando este token, ¿ok? Stargate Finance. Ahí lo tenemos, muchachos. También tenemos que el Irian dice un inversor analista allá afuera que la Fed nos está arrastrando a Estados Unidos hacia una recesión innecesaria con subir los tipos de interés y que se sigue subiendo así como lo está haciendo, nos va a llevar a una recesión profunda, es lo que está diciendo este analista. ¿Ok? Como siempre hemos dicho, preparémonos para cualquier cosa allá afuera en economía, prepárate con suficiente cash y no que nos engañe el mercado con los pequeños impulsos que está teniendo, por favor. ¿Ok? No todo está bien allá afuera. Y lo único que te puedo decir como hermano es que nos preparemos. ¿Ok? Que nos preparemos por cualquier cosa. Es mejor estar preparado que te encuentren dormido. ¿Ok? Que te encuentren dormido. Tener el mercado chino, más que todas las tecnológicas, cayendo antes de los earnings de JD, que mañana presenta JD en primera hora, muchachos. Tenemos a Baba tocando los 86, me gustan los 85, los 80, ves la línea moradita que tenemos ahí, no la ha tocado. Movimientos técnicos que podemos hacer, movimiento bajista, cuidadito, ¿eh? Si esto hace un movimiento, mira, este movimiento a la 200 y tenemos un retroceso, estaríamos formando un hombro cabeza a hombro acá. Y vamos a medir esto hasta el cuello y la vamos a poner que es. Si esto se da, esperemos de que no, si esto se da, sino que venga acá y, uf, y nos vayamos para arriba, ¿ok? Nos podría lanzar hasta los 60 nuevamente, nos podría lanzar hasta los 60. Puede ser el movimiento que estamos haciendo acá, es cauteloso, con gestión de riesgo, claro. Si mañana JD presenta muy buenos números, esta va a reaccionar y posiblemente estemos tocando a la 200, esos 92. Este movimiento aquí es técnico, primer movimiento, segundo movimiento lo vamos a hacer a partir de los 60. El movimiento que estás haciendo acá no es con todo tu capital. No es con todo tu capital, ¿ok? Sino que vas a gestionar muy bien, ya sea tu capital o tus acciones las que quieras comprar ahí. Tenemos NIO a partir de los 9,18, ya te dio un movimiento a partir de los 8. Tenemos a Baidu que no te está dando nada, PD no te está haciendo nada, a Futuro estamos esperando un poquito más abajo. Estas que presenta Ernest mañana, esperemos que presente bien, que venga a buscar por lo menos esa 110 o el cruce, cruce bajista que tenemos ahí, que se va a dar a partir de los 55. Si los falla y estamos adentro, vamos a hacer cosabre acá en el doble piso a partir de los 33 o si viene a buscar los 30. Eso es lo que tenemos planificado para JD. ¿Ok? O aquellos que están haciendo contratos o que hicieron contratos el día de hoy, porque esto es una primera hora y piensas que el movimiento va a ser con fuerza hacia arriba, si lo hace, a sacar ganancias. Si crees que el movimiento va a ser hacia abajo y estás comprando estos contratos y lo hace porque son movimientos fuertes que ocurren. Si presenta muy buenas compañías, muy buenos earnings, se arriba con mucha fuerza. Si las estimaciones o pierden los earnings, los movimientos son con fuerza hacia abajo, como están saliendo muchas empresas allá afuera. Cualquier movimiento que tú estés haciendo en el mercado, sea de trading, esto se saca ganancias. Recordemos que algunos contratos no se dejan vencer porque el tiempo nos mata. ¿Ok? El tiempo nos. La volatilidad es otra cosa que nos molesta muchísimo en los contratos. Así es que pila, ¿ok? Pila, muchachos. ¿Ok? Siempre hay que sacar ganancias cuando el mercado nos da la oportunidad y estamos ganando en un contrato un 20, un 30%. Más vale sacar ese porcentaje a que te lo quite, ¿ok? O que te ejecuten una opción, ya sea de compra o de venta de cualquier activo financiero. Por favor, ¿ok? Ciertos contratos, al menos que tú quieras una compañía y la quieras a un precio determinado y dices, mira, yo voy a esperar a que se ejecute este contrato. Si te gusta la compañía. Excelente, ok, excelente, excelente, porque podemos vender en pérdida o ese contrato podría estar en pérdida, ok, pero vas a tener la revalorización de esa compañía del precio que tú compraste, ok, y te vas a quedar con la prima y más la revalorización de ese contrato, de, perdón, de
De las acciones. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, tú estás haciendo un contrato y dices, mira, yo quiero comprar estas acciones, 100 acciones, a $33, a $30. Si viene JD, te vas a quedar, ¿ok? Con esto, pero tenemos que esperar hasta la fecha de vencimiento para que se te cumpla esto, ¿no? Porque ciertos contratos tenemos que esperar la fecha de vencimiento para agarrar completamente la prima. Algunos contratos se ejecutan antes de tiempo, ¿ok? Se te van a ejecutar antes de tiempo. Y se pueden ejecutar. Recordemos que cualquier contrato que tú tengas, los puedes vender cuando te pega la santa gana. No es que voy a esperar a la fecha de vencimiento, no, porque alguna fecha de, si te acerca la fecha de vencimiento, vas a perder, porque la volatilidad y el tiempo nos come. Todos los contratos que nosotros compramos, cualquier contrato se vende cuando te pega la gana. Lo puedes comprar ahora, primera hora, de una hora, dices, no, no me gusta, me salgo. Lo puedes hacer. No tenemos que esperar hasta la fecha de vencimiento. Algunos contratos se esperan la fecha de vencimiento porque para esperar la prima completamente, etcétera. Tú sabes, yo sé, los que saben de contratos saben a qué me estoy refiriendo. ¿Ok? Muy importante. Los deltas, muy importantes también, muchachos, cuando estamos vendiendo contratos. ¿Ok? Espero no lo esté confundiendo. Me metí en otro rollo. ¿Ok? Pero es apostando, porque muchos apuestan a estos movimientos. ¿Ok? A los movimientos de los earnings, porque a veces no sabemos. Hay contratos que tú no sabes que se pueden hacer también, que el movimiento tú no lo conoces, si va hacia arriba o hacia abajo. Y se hacen unos contratos acá. Ok, también apostando, porque tú no sabes, pues no tenemos la bolita de cristal y dice, mira, yo voy a hacer un contrato, como no sé hacia dónde va, yo hago este, que no me importa si va hacia arriba o va hacia abajo el precio, pero siempre vamos a hacer billete. Vamos a ver, muchachos. Seguimos, continuamos, tenemos allá JD. Nosotros la tenemos, ok, no con contrato, sino que con acciones. Vamos a ver cómo sale esto. Si sale bien a sacar ganancias, este movimiento acá está muy bueno. Este movimiento a partir de los 33.50, muy bueno. Sacamos acá ganancias arribita a partir de los 67. Ok, a los 67. Si vieron que los 67, estupendo. Se van a mover el resto de compañías chinas, se pueden mover positivas. Ok, aunque recuerda que esto ha estado cayendo. JD ha estado cayendo, BABA ha estado cayendo, porque las ventas que han hecho las compañías, y que no se te olvide que este país estuvo encerrado. Y estos encierres van a salir en este earnings, ¿ok? Por la enfermedad, que no se te olvide, ¿ok? Otra cosa. Continuamos, muchachos. Vamos a revisar las grandes. No quiero hacer un video demasiado largo. Ya llevamos 37 minutos. Quería hacerlo máximo unos 25. Pero mira, yo hablo mucho, muchachos. Yo hablo demasiado, ¿eh? Tenemos, con esto lo despedimos, ¿ok? Google, ahí a los 94, zona interesante. Tenemos Amazon a partir de los 93, zona interesante. Si vamos para largo plazo. Apple, estamos esperando que retroceda un poco más. Ok, Tesla a partir de 282, yo no la veo para nada mal, para mí, ¿eh? Para mí, yo no la veo nada mal si vamos para largo plazo. La mejor zona estaría a las 50 a partir de los 264. También tenemos a Meta a partir de los 184, Meta, tú sabes, a la 20 y nos vamos. O a las 50 a partir de los 156, zonas técnicas para un posible rebote. Zonas interesantes fueron los 88. Uf, eso. Acá dice uno, ¿y por qué yo no le pegué más, no? ¿Y por qué yo no le pegué más? Porque a veces ya muchos nos estábamos quedando sin plata cuando estábamos pegando allá abajito. ¿Ok? Microsoft también estamos esperando un movimiento por lo menos a las 50, a partir de los 2.47, más abajo. Nvidia no estamos haciendo nada. Todos semiconductores arriba después de las palabras de Powell, ¿eh? Todo arribita. ¿Ok? Arribita, muchachos. Todos semiconductores. Esto te lo mencionamos en el segundo video, mira. Te mencionamos hace un momento, mira, esto, los semiconductores están en fiesta ahora, a pesar de que el mercado está retrocediendo. Muy bien, por eso es bueno mantenerse diversificado, no solo en un sector. Y estas compañías son interesantes. Esta a mí me encanta. ¿Por qué sube esto? ¿Por qué sube Nvidia? ¿Por qué a mí me gusta Nvidia? ¿Por qué me gustan estas dos compañías? Mira, de las dos, AMD. Voy a decir una burrada, muchachos. Voy a decir una burrada, ¿ok? Tú sabes que a mí me gusta Nvidia, ¿no? Pero esta tiene mucho potencial. AMD. ¿Ok? Mucho potencial. Las ventas que obtuvo AMD fueron mejores que las de Nvidia. Cuando Nvidia está viendo mucha desaceleración en las computadoras personales, también esta lo está viendo, y en los videojuegos, pero esta está teniendo un mejor rendimiento. Tú sabes que a mí me gusta Nvidia. Si me das a escoger de todos los semiconductores, te voy a decir, yo me quedo con Nvidia y con TSM. Y con esta, mira. ASML, porque esto es.
Imagínate, esto es la que vende todo, ¿eh? Esta es la que vende todos los equipos para que se elaboren los semiconductores. Entonces, ¿cómo no la vamos a tener nosotros? ¿Cómo no la vamos a tener nosotros? Claro que sí, deberíamos tener esta compañía en el portafolio. Yo sé que estaba demasiado cara, pero nos dio un movimiento atractivo, ¿ok? Nos dio un movimiento atractivo. Nvidia ahí a partir de los 400, 242 no estamos haciendo nada. Acompañando el movimiento, porque ya sacamos ganancias, acompañar el movimiento. Uf. Movimientos que estamos esperando para entrar son a partir de los 225. Mira, estaríamos comprando más caro porque la despreciamos acá. No la quisimos acá y no la quisimos a los 140 porque no, es que el valor intrínseco. Esto ha estado siempre sobre su valor intrínseco, sobre su fair value, que siempre te lo he mencionado. Es la primera vez que Nvidia está por debajo de su fair value. Y no la vas a aprovechar a agarrarla en este retroceso. Nosotros nos quedamos esperando los $70. No llegó, pero aquí acumulamos. ¿Por qué? Porque no sabemos, no adivinamos el precio del movimiento si va a llegar acá. Por eso hago un movimiento acá. Y le hemos venido pegando. Hemos estado haciendo cosabre. Acá lo que nos fue muy bien es que todos aquellos movimientos que se hicieron un poquito más arriba ya están saliendo. Lo mismo que muchos están saliendo de Meta. Recuerda que Meta la compraba un poquito más arriba, ¿no? Entonces ya estamos saliendo ya de esas posiciones y nos estamos quedando con las que compramos ahí abajito. Se siente bonito, ¿no? Y esto sucede para todas las compañías, pero esto lo hacen las compañías de calidad de allá afuera, muchachos. Pero la gente se enoja cuando yo digo que estas compañías son de calidad. Dicen que yo estoy loco, muchachos. Estos son los motores de allá afuera. Esto es futuro. Todo se mueve a través de semiconductores, todo, hasta el carrito de tu niño control remoto, la televisión que tú usas inteligente, el carros eléctricos, los carros regulares también usan semiconductores, ¿ok? Todo semiconductores, todo se mueve a través de semiconductores, lo que viene la inteligencia artificial, estas compañías son interesantes, Nvidia, AMD, TSM, ASML, Intel, Qualcomm, todas estas. Mira AMD, qué bonito se siente. Y hiciste un movimiento acá. Excelente. TSM 90. Hiciste un movimiento pegadito a la 50. Excelente. Que venga a buscar nuevamente la 200. Son las zonas que estamos buscando. Y estas compañías para largo plazo son muy buenas. ¿Ok? ASML, estamos esperando la 200. Ahí si no se hizo nada. Intel, los 25, 24, no se ve nada mal. Qualcomm, la estábamos esperando a partir de la 200 semanal, no la dio, ni modo, si alguien operó este movimiento a partir de los 118, te felicito. 116, y yo la sigo esperando. ¿Y por qué, Ale? Porque estoy esperando la 200 semanal. Recordemos, tenemos el viernes aún, tenemos los datos de inflación que se salen calientes, esto nos puede, y no solo a la 200, sino que más abajo, que puede venir a buscar la 207 nuevamente. Por eso vamos a tener paciencia. Vamos a tener paciencia. El mercado nos pudiera dar una mejor oportunidad. Micron Technology subiendo 2%. Este movimiento acá se dijo, si a ti te gustaba los 55, ahí la tienes. A mí me gustan los 50. También tenemos a AMBA. Este movimiento acá, excelente, que también se mencionó. Que si a ti te gustaba los 79, muy bien. A mí me gusta la 200, a partir de los 75. Texas Instruments 176. La espero la 200. No la dio, ni modo. Paciencia. O esta parte de abajo de los 160, 159. ON. Esta es una tremenda compañía, muchachos. Si en un momento nosotros podemos agarrar a ON a la 200, no soy tu asesor financiero ni pretendo serlo, ni yo te voy a decir que compres acá, que salí allá. No, no, esa no es nuestra intención. Nuestra intención acá es que tú conozcas los movimientos del mercado, que no te dejes engañar por nadie, que no te hagan como que tú te chupes el dedo, como que si tenemos dos deditos de frente. No, ¿ok? No, para eso hicimos el canal. Para que nadie nos engañe allá afuera. Y tampoco aquí te vamos a hablar de mentiras, ¿ok? Te vamos a decir que te vas a hacer millonario de la noche a la mañana. No, esto tiene su proceso lento y dependiendo del tipo de cantidad que tú entras, ¿ok? Por favor. Y esos que te dicen que te van a dar un rendimiento de 20, 30%, 50 al año, es mentira. Iba a decir otra palabra. Mira, se me iba a salir otra palabra que empieza con P. Ya tú sabes, te la imaginas. No creamos, ¿ok? En cuentecitos que te van a que le das que le vas a dar tu dinero y te lo van a multiplicar por 6. Mentira, no es mentira. Nadie va a saber manejar más tu plata que tú. ¿Que tú? Nadie va a cuidar tu plata mejor que tú. Eso tenlo presente siempre.
¿ok? ON 200, tremenda compañía. Esta compañía lo está haciendo muy, muy, muy bien. Muy bien. Déjame ver el precio objetivo que le están dando a ON. Le bajaron, ¿ok? Le bajaron. No le están dando precio objetivo. El último precio objetivo se lo dio Credit Suisse a partir de los 83 de neutral. Acá pusieron de mantener a comprar el 6 de febrero. El 2 de marzo acá le están dando que se mantenga. Vamos a ver, no han dado precio objetivo nuevamente, lo tenemos a los 83. Bueno, 83, ahí está, mira, precio objetivo, 83 en este momento, 83.50. Estamos a su fair value también, sobre el fair value, entonces a mí me gusta comprar compañías que están por debajo de su fair value, porque si caemos es que lo que van a ir a buscar es su fair value. ¿Ok? Otra cosa, otra compañía que le bajaron el precio objetivo fue Tesla, déjame buscarlo también. Ahí tenemos, muchachos, Tesla, ¿ok? La degradaron. Berenberg le bajó de compra a sostener, pero mira, de compra a sostener, pero le sube el precio objetivo de 200 a 210. Ok, Barclay en febrero 15 le había dado sobre compra y un precio objetivo de 275. Ahí le tenemos. Algunos que no aparecen acá le están dando un precio cercándose a los $400. Ok, $400. Recordemos que esta es opinión. Ok, es una opinión. Precio objetivo que le están dando a la compañía no significa que esté escrito en piedra, es que va a ser así. ¿Ok? Seguimos, vamos a revisar Airbnb a partir de los 125, 125 pegadito a la 20, zona interesante a partir de los 122, a partir de los 119. Adobe ya está dentro de Adobe, CRM también ya estamos dentro y sacando ganancias, muchachos, sacando ganancias. Netflix que nos dio un movimiento técnico pegadito a la 110, movimiento técnico por un posible rebote, la mejor zona está a la 200, ok. Disney también por debajo de los 100. A mí Disney me gusta por debajo de los 100, muchachos. Por debajo de los 100. La tenemos a los 99,30. Ok, 99,30. Pero estos días te he estado dando a partir de los 97. Muy buena zona. Muy buena zona. CBS penetró esos 80. La tenemos a los 79. ¿Eh? Si tú le penetras a los 80, a los 79 ya no estás haciendo nada. Vamos a esperarla por debajo de los 76, 70 o por debajo de los 70. Acá, para que no tiene nada, este movimiento es bajista. Esto es a la 20 para seguir cayendo, ¿eh? 20 seguir cayendo, muchachos. Vamos a ir con cuidado. Otra que estuvo interesante y que va y que puede seguir cayendo va a ser Advance Auto Park. ¿Ok? A mí me gusta la compañía, la tenemos ahí cerrando a partir de los 132. Esto es 20 para seguir cayendo. Cuidado, primer movimiento lo podemos hacer en las dos compañías, sí, con gestión de riesgo en todo momento. Otra, Pfizer, que está atractiva, ok, a los 40, por debajo de los 40, cerrando ahora a partir de los 40 con 12, primer movimiento se puede hacer, ok, la dejamos hasta acá, que Diosito me los bendiga a cada uno de ustedes, cuídense mucho, por favor, a su familia, cuídense ustedes, ok, por cualquier cosa allá afuera, es muy importante, ok, fuerte abrazo, que Diosito me los bendiga, ok, siempre, donde quiera que estés, a ti y a tu familia, gracias por el apoyo, y por favor, espérate, que me estaba escapando algo, muchachos. Mira, que a mí yo me acuerdo de las cosas cuando ya estoy cerrando el video. La compañía que estaba presentando, Ernie, que es una compañía que nos gusta, muchachos. Ok, Mongo. Mongo BD. Ok. Tenemos acá, déjame buscarla antes de irnos. Símbolo de la bolsa, MDB. MDB, que la hemos estado vigilando. Es una compañía que a mí me gusta. Ok. Espero que haya ganado los earnings. En este momento cerramos a partir de los 228 el día de hoy. Está fallando, déjame buscar por qué está cayendo. Pegado a las 50, es movimiento técnico de Mongo a partir de los 208 con posible rebote. Las mejores zonas van a partir de los 174. Déjame ver, yo creo que es la guía que está salió mal. Mira, revisando los muchachos, ellos están entregando. Mira, las perspectivas son buenas, ¿eh? Y los series son muy buenos. Ellos están presentando por acción 57 centavos superados por 50 centavos. Los ingresos 361.31 millones. Esto es un 35%, 35,6% año tras año. Ok, superados por 23,4 millones. Si lo medimos en año tras año, es un crecimiento de 50%. Ok, y 65% de los ingresos totales para el cuarto trimestre. Muy bueno. Las perspectivas también están siendo muy buenas. La compañía espera unos ingresos de 344 millones a 348. ¿Y cuánto están entregando en este momento? Están en 361. Ok, estamos ahí. Tal vez dices tú, no, que está saliendo por debajo
de lo que están entregando en este trimestre. Pero si revisamos ganancia por acción, lo están la tiene ingresos de operaciones 10 millones, de 10 a 3 a 13 millones. La ganancia por acción entre 17 y los 20, que tal vez eso es lo que está molestando. Ok, perspectiva para 2024 también 1.480 mil millones, 1.510 millones los ingresos. De operaciones también 69 millones a 84 millones. Ganancias por acción, un EPS de entre el 96 a 1.10, que este está bueno, ¿no? Superando el que estamos entregando el día de hoy. Estamos entregando 57, lo que esperan. Quizás esto es el EPS, ¿ok? El EPS para el primer trimestre de 2023, que lo están esperando entre los 17 y los 20. Quizás esta ganancia por EPS es que le está molestando a la compañía. En este momento, por eso estamos viendo que está cayendo a partir de los 208, que los 208 yo no lo veo nada mal por un posible rebote. No lo veo nada mal. Que pueda seguir retrocediendo mañana y que pueda venir a buscar la parte baja de la 50 a partir de los 199 también. ¿Ok? No soy nada mal. Déjame revisar. La compañía es muy interesante. Pegadito, perdiendo la 20, ¿no? Esto es lo complicado, la 20. Pero la puedes recuperar el día de mañana. Cruce mensual, un cruce bajista que vamos a tener ahí. La compañía es interesante. A mí me gusta un poquito más abajo, ¿no? Me gustaría que viniera a buscar los 174, 175 por lo menos para cogerla. Vamos a ver. Ok, los earnings no son tan mal. Está llenando las expectativas. Las proyecciones también para el siguiente trimestre no están siendo tan malas. El EPS que crees. Lo están poniendo un poquito por debajo. No tenemos lo que está esperando el mercado, no tenemos para decirte, mira, esto están esperando, sino que lo único que lo estamos comparando con los que están entregando en el último trimestre. Vamos a ver. Ok, la compañía, la acción está cayendo en este momento un 9%, a pesar de las perspectivas optimistas y los sólidos resultados de la ganancia, porque son muy buenos los resultados, son muy buenos para lo que es la compañía. Pero vamos a ver. Allá a la 50 podría ser un rebote a la 200 nuevamente. A partir de los 230, 229 para sacar ganancias. Primer movimiento a las 50. No la veo nada mal, no la veo nada mal. Es donde a mí me gusta, ¿eh? Es donde a mí me gusta, muchachos. Hoy sí, me despido. No, recordándote, porque esta compañía está cayendo por la guía, ¿ok? Digamos que la guía débil de donde estaban esperando. Otra cosa que tenemos, muchachos, que está saliendo última noticia en este momento, es de Silvergate. Te la vamos a poner acá. Aquí lo tenemos, muchachos. Silvergate cerrando operaciones y liquidando el banco. Es una compañía que te estaba anunciando que posiblemente se declarara en bancarrota, muchachos. Silvergate anunció este miércoles que cerrará sus operaciones y liquidará a Silvergate Bank. Ojo, ¿eh? Uf, cuidadito. Siempre hemos mencionado. Cuidadito con aquellas compañías que nos están anunciando que se van a declarar en bancarrota. Por favor. Ok, la acción cayendo 36% en este momento. La tienes ahí a partir de los 3.9 y cayendo más. Ok, cuidado. La única forma que nosotros no volteemos a ver una compañía como esta. Y así está Bed Bath & Beyond también. Punto de bancarrota, entre otras. Por favor, cuidadito con esto. Cuidadito, siempre lo hemos mencionado. Cuidadito. Se debería estar moviendo BTC con esta noticia. Déjame revisar. BTC. Vamos a revisar a BTC, muchachos. La tenemos acá. Déjame buscarlo. Que lo tenemos. BTC 21.000. Uf. Un poquito se está moviendo BTC. No se está moviendo mucho, muchachos. Ok. Oportunidad que estamos esperando en BTC es la 200. Por lo menos esos 21.487. La zonita ahí donde está, a partir de los 21.824, por un posible rebote. A mí me gusta, por lo menos, esta parte baja de ese rango que tenía ahí, 21.487, pegadito a la 110. La mejor, la 200, es la mejor zona para pegarle a BTC. Si va a llegar, no hay ni idea, pero es la mejor zona. Así que hoy sí, muchachos, cuídense mucho, que Diosito me lo bendiga a cada uno de ustedes, ¿ok? Fuerte abrazo, nos vemos en la próxima. Bye, bye.